¿Tienes caspa, comezón en la cabeza? Este video es para ti. La caspa o dermatitis seborreica es un problema muy común. Puede afectar a cualquier persona, cualquier edad. No tiene nada de malo. Es más, yo tengo caspa. Sí se puede controlar y sí tiene un tratamiento. Ahora, ¿por qué tenemos caspa? Hay que aclarar una cosa. No es falta de higiene. Es una combinación de un hongo que vive en la piel cabelluda y la producción de sebo, una producción anormal de la grasa en la piel cabelluda. Cuando se combinan, se reproduce más el hongo y ahí vienen los síntomas. ¿Y qué síntomas son? El más común es comezón, picazón, ardor. Y luego vienen a consulta y me dicen, doctor, tengo comezón en la cabeza, pero no es caspa. Y casi siempre es caspa. Lo vemos con el dermatoscopio y se ve la escama alrededor del folículo del pelo. Y a veces vemos alrededor inflamación, la piel está roja y les puede llegar a doler. Luego se les hacen granitos y me dicen, me da comezón, me rasco y sangro, tengo costras. También puede pasar. Cuando la dermatitis se empeora, puede pasar todo esto. Escama, comezón, ardor, dolor, mal olor en la cabeza y que luego la ropa se llene de escamas. También puede pasar eso. Entonces quiero dejar algo bien claro. No tiene nada de malo tener caspa. Y puede afectar a la mitad de la población en el mundo. Y los que producimos sebo, somos piel mixta a grasa, incluso hasta en un 90%. Desgraciadamente esta enfermedad no se cura, pero sí se puede controlar. ¿Y por qué no se cura? Porque siempre estamos produciendo sebo. Así como la cara y la piel produce grasa, también la piel cabelluda. Y porque vive un hongo ahí que se llama malassezia, que es parte normal de nosotros, no se puede destruir por completo. Cualquier cosa que estimule más hongo o más producción de sebo puede empeorar la caspa. Por eso pasa que cuando usan un champú bien medicado se les puede quitar y lo dejan de usar y ¿qué pasa? Vuelve la caspa. Y luego dicen, no me sirvió el tratamiento, me volvió la caspa. Pues sí, porque el champú lo tienes que usar siempre. Y hay estrategias y no tiene nada de malo que sepas que siempre vas a usar un champú. Así como siempre vas a usar un jabón para tu cara, así como siempre en la noche te lavas los dientes, igual, siempre vas a usar un champú específico para tu problema. Hay que tomar el control de nuestros problemas. Algo importante es cuidar los detonantes. Hay cosas que van a estimular el sebo que le da de comer al hongo. Hay que bajar eso. ¿Cuáles son los detonantes? 1. El estrés. Ya sé que no querías escuchar eso, pero es la verdad. La caspa empeora con el estrés, porque el estrés desencadena una serie de hormonas, entre ellas el cortisol, que va a estimular la producción de sebo. Y el sebo le da a comer al hongo, ya lo había dicho. 2. Cambio de clima también lo puede empeorar. Cuando pasamos a temporadas más secas o de frío, el cuerpo responde con producción de sebo. Otra vez, comida para el hongo. 3. No lavar el pelo frecuentemente. Esto lo he dicho 360 veces y ya saben, el pelo se debe lavar diario si tienen dermatitis seborreica o si tienen caspa, no una vez a la semana como dice la vecina. Esa vecina. Si no estamos limpiando bien la piel cabelluda, se va a acumular sebo y el sebo otra vez le da de comer al hongo. Y luego por ahí andan diciendo que lavar el pelo diario lo va a maltratar y lo va a arruinar y te lo va a decolorar. Hay estrategias para poder cuidar el pelo largo sin que se maltrate y usando champú como debe de ser. Y sí, tiene que tener sulfatos. Tengo videos del cuidado del pelo, hasta podcast hablando con muchos especialistas. ¿Velos? Otra cosa que puede afectar es el exceso de azúcar en la dieta. Al igual que el estrés que aumenta la producción de sebo, el azúcar de la dieta libera más insulina y la insulina es una de las hormonas que también se asocia con liberación de sebo. Entonces, entre más picos de insulina haya por la dieta, más sebo se va a estar produciendo en la piel y en el pelo. Entonces, de manera general, ya hay 4 estrategias. Cuidar la alimentación, bajar el estrés, lavar el pelo diario. Y pues con el cambio de clima, pues no hay mucho que hacer. Algo importante es que la caspa no es exclusiva de la piel cabelluda. También la dermatitis seborreica puede afectar cejas, barba, atrás de la oreja, y en otras partes del cuerpo. Depende la severidad del problema y la tendencia a hacer dermatitis seborreica en otras partes del cuerpo. No es exclusiva de la piel cabelluda. Ahora, tratamientos. ¿Qué es la razón por la cual estás en este video? 1. Usa un champú con sulfatos. Los sulfatos son necesarios para una buena limpieza y de preferencia que tenga activos específicos para destruir el hongo o para quitar el sebo. Hay una campaña en redes sociales diciendo que los champús con sulfatos son malos y que la biotina sirve para algo. Están bien perdidos.
Ahora, tengas o no tengas caspa, vale la pena usar un champú con sulfatos unos días y otros días unos sin sulfatos. Y así se puede llevar una estrategia correcta del cuidado del pelo. Tengo un video que se llama Cuidado del pelo. Velo. ¿Qué activos debería tener el champú? Ácido salicílico para que nos ayude con el sebo o piroctonolamina o ketoconazol que nos ayude con el hongo. Cualquiera de esas dos estrategias pudiera funcionar. Cuando está la dermatitis seborreica activa, con comezón, con irritación, con escamas, se va a usar una fase intensiva de tratamiento. ¿Qué significa? Usar un champú diario con activo específico o para el sebo o para el hongo por 2 semanas. Y después de esas 2 semanas, que la caspa ya se controló, vamos a entrar a la fase de mantenimiento para que no regrese tan seguido. Sí, va a volver la caspa algún día, cuando te estreses, cuando cambie el clima, cuando cambies de ciudad, cuando comas mal. Entonces, es algo que va a volver. Pero si tú estás en una fase de mantenimiento con un champú específico, va a volver menos seguido. Y cuando estemos en la fase de mantenimiento, el champú se va a usar 3 veces por semana, pero el resto de los días, uno suave, sin sulfato, sin parabenos, como te dijeron en redes sociales. Y así mantenemos un equilibrio, limpiamos bien unos días y el otro día suavecito. Y así se cuida el pelo. Y cuando vuelva la caspa, pues otra vez, fase intensiva, diario por 2 semanas. Y después regresas a lo otro. Y así, hasta el final de los tiempos. Cuando te toque usar el champú con sulfatos, con medicina, lo vas a dejar de 3 a 5 minutos en la piel cabelluda, no en el pelo largo, para que pueda hacer su trabajo. Y ya que esté los minutos necesarios, enjuagas. No se vale que lo uses 10 segundos y que digas que no te sirvió el champú, pues no lo dejaste el tiempo suficiente. Y repito, no tiene nada de malo tener caspa. Es algo muy común que nos pasa casi al 90% de los latinos. Y si alguien te dice que no tiene caspa, pero se lava el pelo una vez a la semana, lo invito a que lo revisen con un dermatoscopio. Seguro tiene escama alrededor del pelo. No todos les va a dar comezón, pero sí hay que revisar la piel cabelluda de vez en cuando. Y ya, doctor, deja de hablar y dime qué champú. Ya sé, te voy a dar varias opciones. Número 1, ketoconazol champú 2%, genérico y lo venden en todas partes del mundo. Otro comercial de supermercado, Head & Shoulders Advance, tiene piroctonolamina, también nos sirve. Y otras opciones que puedes encontrar en farmacias especializadas o dermatológicas es Kelual DS, también tiene activos contra el hongo, Doctar, que tiene ácido salicílico. Entonces, recapitulemos un poco. No tiene nada de malo, es algo muy común. Puede dar comezón, picazón, irritación en la piel cabelluda. No toda picazón es caspa, pero es algo muy común. Y se trata con champú, no se cura, pero sí se controla. Y hay una fase intensiva y hay una fase de mantenimiento que ya te expliqué. Muchas opciones de tratamiento. Y lo ideal es que te revise en persona un dermatólogo, porque los tratamientos son individuales. Estos videos son informativos y no van a sustituir nunca una consulta. Recuerda, si tú tienes un problema en la piel, pelo, uñas y está afectando tu calidad de vida en cualquier aspecto, ve a consulta, que te revisen, que te traten, vale la pena. Y como siempre les digo, tomar el control de nuestros problemas. Y si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal, hay mucha información. Escribe de qué quieres el siguiente. Ya sabes, soy dermatólogo.